¿Dónde? ¿La ponen? Aquí, ¿no? No, pues tendrá un cartelito ahí, ¿no? Ahí. Buenas tardes. Se oye fuerte. Sí que lo han puesto. Se oye bien, ¿verdad? Fuerte. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a un simposio organizado por Sanofi que va a tratar sobre un tema importante de interés para todos nosotros, que es referente al presente y futuro de las enfermedades lisosomales. Para ello nos acompañan cuatro profesionales que están muy al día de lo que son los hechos referentes a estas enfermedades y que nos van a hablar desde diferentes áreas de lo que son estas enfermedades lisosomales. En primer lugar, va a comenzar el doctor Rafael Roberto Hurtado, que nos viene del Hospital Vega Baja de Orihuela y es especialista en medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes y que tiene un amplio conocimiento y hecho práctico al respecto. En segundo lugar, será la doctora Mariló Edo, que viene del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe y es máster en enfermedades raras por la Universidad de Valencia, aparte de haber venido recientemente de un congreso por World de enfermedades lisosomales. Posteriormente nos hablará el doctor José Luis Poveda del acceso al mercado de medicamentos huérfanos. Como todos conocéis, es jefe de servicio y responsable del área de medicamento en La Fe, profesor asociado y tiene una trayectoria investigadora científica y además es presidente del SAISE de Terapias de Enfermedades Raras. Y, por último, la doctora Mónica Clemente, jefe de servicio de farmacia del Hospital PS de Valencia, también máster en enfermedades raras y profesora asociada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, como miembro, además, del SAISE de Terapias de Enfermedades Raras. Hago esta presentación previa y luego ya irá cada uno, se le irá cediendo la palabra, e iremos viendo, oyendo sus intervenciones. Sin más, yo voy a hacer una leve introducción general de lo que son las enfermedades lisosomales dentro del grupo de lo que son enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Bien, las enfermedades de depósito lisosomal son enfermedades, como todos sabemos, en los que hay... Sí, muy bien, pues bajaros si queréis. Son enfermedades de almacenamiento lisosomal y la integran más de 50 trastornos metabólicos hereditarios. Se acumulan por el se caracterizan por el acúmulo intralisosomal de sustratos no degradables con todo lo que ello de hechos negativos caracterizan. Los diferentes países y regiones del mundo tienen definiciones legales diferentes para enfermedades huérfanas o raras. En Europa, por ejemplo, son enfermedades que afectan a uno de cada 2.000 personas, en Estados Unidos cada 200.000 personas, en Japón pues es una al menos de 50.000 personas. Quiere decirse que no hay una conformidad en cuanto a la definición. Individualmente, cada uno de estos trastornos, que es raro, y su prevalencia acumulada es relativamente alta. Se estima que la prevalencia es de 1 de cada 8.000 nacidos vivos de media. La consecuencia clínica de este almacenamiento de sustratos en múltiples órganos y sistemas es una serie de manifestaciones viscerales, oculares, hematológicas, esqueléticas y neurológicas, existiendo en general una afectación de estos pacientes. Estas enfermedades tienen la clasificación en función de la caracterización de ese sustrato que integra, se integra dentro del lisosoma y pueden ser esfingolipidosis, mucopolisacaridosis con los diferentes tipos, glucogenosis o glucoproteinosis, con todo lo que de ellas se derivan. A la izquierda podéis ver pues, enfermedades como el Fabry, como el Gaucher, o la enfermedad de Krobe, etc.
Por otro lado, deciros que cada una no se ve muy bien, pero cada una de estas patologías tienen su tratamiento, tiene sus características y no me voy a extender en ellas. Aquí, por ejemplo, a un nivel ya actual en Gaceta Médica, pues habla de que la medicina personalizada se debe abrir paso en el tratamiento de enfermedades lisosomales. Y ahora mismo hay nuevos horizontes en el tratamiento, como son el trasplante de progenitores hematopoyéticos o la terapia enzimática sustitutiva, es decir, aportando los enzimas que faltan para combatir esta situación, terapia de reducción de sustrato, intentando que entre la menor cantidad de sustrato dentro del lisosoma, terapias de inducción enzimática, ahora mismo se están utilizando nanoliposomas, o terapias orales, como las chaperonas que ya existen en el mercado, incluso terapias génicas que están en desarrollo. Por otro lado, el acceso a los recursos en estas enfermedades huérfanas y sus tratamientos medicamentosos es limitado por la evaluación de la evidencia y, sobre todo, pues también los problemas de financiación y precio que tienen. Hay que investigar nuevas políticas, hay que ver las desigualdades en el acceso y hay que ver que exista una sostenibilidad del sistema. Por último, decir que para conseguir estos objetivos habría que ver procedimientos de financiación y precio que estuvieran acordes a lo que es el entorno donde nos movemos. Por último, decir que los sistemas sanitarios, en este caso los autonómicos, incluso el nacional del Estado, pues están preocupados por lo que ocurre con estas enfermedades y con su financiación. Aquí vemos, por ejemplo, una instrucción que emitió hace menos de un mes la Dirección General de Farmacia, la Consejería de Sanidad, a fin de cuentas, en la cual pues, regulaba el acceso, las características que se debían de disponer para determinado tipo de enfermedades raras de depósito lisosomal. Y a la derecha podemos ver los costos que tienen algunas de estas enfermedades que van variando según las características de tratamiento que se tengan. Decir, por último, que el coste medio de tratamiento año oscila entre 23.000 y 460.000 euros. Por lo tanto, y visto este introito en el cual pues hemos visto la importancia que suponen para determinados grupos mínimos de población, pero con problemas graves, y los costos que esto supone para la administración pública, vamos a ir revisando por diferentes áreas de lo que en este momento teníamos que ver. Por lo tanto, ahora el doctor Roberto Hurtado nos va a hablar de las tendencias actuales en las enfermedades lisosomales. Cuando quieras. Aquí. Bueno, se me oye. Bueno, lo primero, dar las gracias por participar en este foro. Yo no estoy acostumbrado a hablar con farmacéuticos solamente en el día a día de trabajo y para mí, pues, la verdad que es un reto y un honor. Y daros las gracias también a Sanofi y por participar en esta ponencia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo, lo primero, recordaros que, bueno, os va a hablar el médico que ve en el día a día qué pasa con este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, si me aparece, aquí, eso es. Nosotros tenemos una consulta en un hospital comarcal, un hospital pequeño, en el que vemos pues, enfermedades minoritarias, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes. Todo ello junto y bueno, pues vamos viendo lo que nos van mandando los médicos, que muchas veces pues, pasa que son pacientes que llevan muchísimos años dando vueltas y que no tienen un diagnóstico claro. Entonces, vamos a mencionar un poquito de pasada, porque ya el doctor Selva lo ha comentado, qué son las enfermedades lisosomales. Y luego vamos a hablar de dos de las más conocidas, que son la enfermedad de Gaucher y el Fabry. Luego vamos a dar un repaso rápido de otras enfermedades que os pueden sonar o que alguna vez os comentarán. Y vamos a hacer unas conclusiones. Lo primero, acordaos de que bueno, estas enfermedades tienen muchos nombres. Les llaman raras, les llaman minoritarias, les llaman huérfanas. Básicamente, a mí lo que me gusta recordar es que tienen peligro de muerte o de una invalidez crónica para toda la vida. Y que la verdad es que la prevalencia en general pues, es una prevalencia de menos de 5 casos por cada 10.000 a nivel de la Unión Europea. Bueno, si nos ponemos a buscar, tenemos más de 5.000 enfermedades catalogadas como raras. Y incluso pueden llegar hasta 8.000. Hay grandes tipologías, hasta 21.000. Y nos tenemos que quedar con esta idea de que muchas veces nos las vamos a encontrar aisladas.
Pero también en su conjunto es bastante importante, porque en su conjunto a nivel nacional estamos hablando de hasta un 7% de la población. O sea, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de 2 millones de personas a nivel de España. Y claro, esto es lo que nos pasa habitualmente, que muchas veces pues, son grandes simuladoras, parecen otra cosa, y hasta que no estamos con ellas, pues pueden pasar perfectamente 14 años con el paciente en una diálisis y fallecido incluso. Bueno, cosas que tenéis que acordaros. Son enfermedades hereditarias, en su mayoría, son autosómicas recesivas, aunque también hay alguna dominante. Generalmente aparecen en la edad pediátrica, característico es que tienen una progresión, son enfermedades crónicas, y que bueno, pues tienen una gran discapacidad, un gran gasto económico, una gran comorbilidad, y son muy complejas tanto para diagnosticar como para hacer un manejo de ese tipo de paciente. Esto lo digo muy de pasada, ya lo ha comentado el doctor Selva. ¿Qué pasa con las enfermedades liposomales, de depósito lisosomal? Pues que en el interior pues, tenemos muchas macromoléculas que se degradan por unas enzimas específicas, pero ¿qué pasa? Que bueno, cuando falta una enzima o esa enzima no funciona bien, empezamos a tener problemas de depósito. Y entonces, ¿dónde se acumulan esas macromoléculas que no se degradan? Pues en tejido, provocando daños tisulares, daño celular y en el interior del lisosoma. Eso a grandes rasgos, hablamos de 1 de cada 7.000 nacidos vivos, todas son sistémicas, multisistémicas, progresivas y invalidantes y mortales en potencia. Entonces, vamos a recordar un poquito el Gaucher. La enfermedad por depósito lisosomal más frecuente. Tenemos un déficit de la beta-glucocerebrosidasa, la GBA, y tenemos entre 70.000 y 100.000, 1 de cada 100.000 habitantes. Básicamente, la hemos visto sobre todo, esto es lo que recordamos en la etnia judía askenazi. Acordaos que, bueno, que hay dos grandes etnias, la askenazi y la sefardí. Esta sería pues, 1 de cada 16 sujetos y, bueno, y hay un caso por cada 250 nacidos vivos en esta etnia. Básicamente, generalmente aparece cuando los pacientes son jóvenes, entre los 4 y los 40 años. Esto es lo que pasa en la enfermedad de Gaucher, lo que hemos comentado. Tenemos la deficiencia de la enzima lisosomal, la beta-glucosidasa ácida. Esto provoca que se provoque un depósito de glucosilceramida en las células y esto, a su vez, afecta a diversos órganos con un deterioro progresivo, sobre todo en el sistema retículo endotelial. Esta, digamos que es un poquito más gráfica de lo que pasa con los macrófagos que acumulan la glucosilceramida. Veis que hay una afectación sistémica, tanto a nivel de las células de Kupffer, a nivel hepático, a nivel de osteoclastos, a nivel de alveolos pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto casi que lo podíamos aplicar en general a la mayoría de las enfermedades lisosomales, o por lo menos a las grandes conocidas. ¿Qué pasa en el Gaucher? Pues que tenemos doble afectación. A nivel adulto, que es los que solemos encontrarnos nosotros, que nos lo pasan los pediatras muchas veces, pues nos encontramos pacientes que van a tener dolores óseos en general, una hepatoesplenomegalia, una afectación a nivel de las líneas hematológicas y luego, pues, por ejemplo, vamos a tener características que luego veréis que en verdad nos hacen darle mil vueltas a estos pacientes, porque no sabemos realmente si es una cosa o es otra. Van a tener problemas de colapso articular, osteonecrosis, osteopenia, van a tener muchísima patología generalizada. Y luego, aparte, te van a contar otras cosas que son muy inespecíficas. La fatiga, la pérdida de apetito, el dolor abdominal. Cuando son niños, muy parecido, aunque tienen pues, retraso puberal, tienen una esplenomegalia muy marcada, eso es muy llamativo de los niños, hemorragias y hematomas. Y luego, pues también llamativo, que van a tener unas deformidades en matraz y también en la línea hematológica y a nivel de órganos megalias. ¿Qué pasa con estas enfermedades? También podríamos decir que esto es lo que vamos viendo en el día a día, que llegamos muy bien, muchas veces llegamos cuando la evolución de la enfermedad está por aquí. Es decir, cuando ya tienen afectación neurológica, cuando ya tienen manifestaciones parkinsonianas, nosotros normalmente aquí no los vemos cuando empiezan con problemas de dolores óseos, de osteopenia, etc. Y muchas veces el problema es que nos encontramos en esta fase final de la enfermedad, cuando ya tienen afectación epiléptica, mioclonías, etc. ¿Vale? Bueno,
Para el diagnóstico tenemos que evaluar hematológicamente qué tenemos en ese paciente. Bueno, tenemos una serie de marcadores que anteriormente era lo que utilizábamos y lo que seguimos utilizando, una elevación de la ECA, de la beta 2 microglobulina, que se elevan en muchísimas otras patologías, pero que hay que casar con la clínica, con lo que nos cuentan. Vamos a tener a veces gammapatía policlonal y otra cosa que también afecta mucho en enfermedades tipo inflamatorio o en enfermedades de esta etiología, que es una ferritina que nos puede ayudar también con el diagnóstico, porque estaría normalmente elevada y en todos los casos, e incluso en algunos niveles muy altos. Pero ojo, que todo esto, y me quedo corto, es el diagnóstico diferencial. Tenemos que pensar en muchísimas otras cosas. Por tanto, ¿cuándo sospechar una enfermedad de Gaucher? A bote pronto. Cuando tenemos una persona joven, que llega, no llega a los 40, de una etnia que podríamos pensar, que creo que también aparecen otras, ¿no? Pero bueno, que podemos pensar en un judío askenazi, que te va a contar una serie de sintomatología muy variada, pero que básicamente astenia, sangrados, dolor abdominal, dolores óseos, incluso fracturas inexplicables, patológicas, y luego pues acordaos de que pueden tener esplenomegalias, necrosis avasculares y deformidades, sobre todo los niños. Y siempre pensando que esa ferritina a lo mejor nos puede ayudar. Del Fabry, es la otra de las dos más conocidas. El Fabry, pues parecido a lo que estamos hablando, aquí hay una acumulación de GL3 y esto, lo mismo, provoca un daño en cascada en varios tejidos. Estamos hablando del sistema nervioso, sistema vascular, etc. Y si os fijáis aquí, va a ser también parecido por el tema de que vamos a tener unos síntomas precoces, que vamos a verlos al principio de la enfermedad, y muchas veces, por desgracia, vamos a llegar a cuando el paciente empieza con problemas de diálisis o con problemas irreversibles a nivel cardiológico. Es un déficit de alfa-galactosidasa, es uno de cada 80.000, más o menos la incidencia, aunque probablemente la incidencia sea superior porque hay formas incompletas que no están diagnosticadas, o sea que probablemente estemos hablando de que es más frecuente de lo que parece. Y que, bueno, hay una gran variabilidad intrafamiliar. Y, bueno, pues tenemos por aquí pues, que el fenómeno de la lionización, que es una herencia ligada al cromosoma X, y que va a dar lugar pues, a que hay una inactivación de los cromosomas en una fase muy precoz del desarrollo embrionario. Y, bueno, pues eso da lugar a una expresión clínica, unas series mutadas o no mutadas, etc. Pero, vamos, básicamente lo que creo que os debéis quedar es con esta imagen, que es todo lo que puede provocar. Esta, como la tuberculosis, como el lupus, le llaman la gran simuladora, porque puede parecer cualquier otra enfermedad que no sea esta. Puedes tener, el paciente te va a venir con fatiga, generalmente, te puede aparecer también con una hipohidrosis, con la piel seca, eso también es bastante característico, te van a contar que tienen dolores de piernas quemantes desde que eran niños y probablemente también van a aparecer angiokeratomas. Angiokeratomas que luego os diré dónde hay que buscarlos. Y luego vamos a encontrar otra serie de cosas que las vamos a desarrollar, porque yo creo que es mejor contarlas así. Nos vamos a basar en estos tres, que son el dolor neuropático, esos dolores quemantes, urentes en las piernas, la córnea verticilata, que ahora veréis lo que es, y los angiokeratomas. Pero, aparte de todo eso, tenemos un montón de otro tipo de cosas que pueden tener, de manifestaciones clínicas. Volvemos a lo mismo. La sintomatología clínica temprana no la detectamos. La mayoría de los eventos clínicos empiezan a la treintena, cuarentena de años, a los 30, 40 años. Aquí es donde empezamos a tener alguna sospecha y normalmente llegamos cuando ya están a punto de fallecer o que tienen un problema crónico muy grave. Son pacientes que generalmente pueden tener ictus antes de los 50 años. Esto es una serie muy corta. Otra cosa que os quería decir es cuando veáis la serie os vais a sorprender de lo gordas que son. Son enfermedades minoritarias, tenemos una incidencia baja. No os asustéis cuando veáis que las series pueden ser de 8 pacientes o de 10 pacientes, que es completamente normal. Aquí está, la serie más amplia es de 53 Fabrys con ictus, y el 43 eran varones. Lo mismo os digo, tener una tasa de recurrencia de ictus importante. O sea, gente joven con ictus inexplicables, esto hay que tenerlo en la bombilla de pensar, como digo. Y esto es otra cosa muy importante que a todos los residentes se nos olvida, cuando hemos sido residentes y después también. Al paciente con Fabry o con sospecha de Fabry hay que desnudarlo y hay que mirarle. Y hay que mirarle cómo tiene la cintura y cómo tiene el trasero, porque generalmente ahí es donde van a aparecer los angiokeratomas, aunque te pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pero esta distribución es muy habitual.
La córnea verticilata es como una opacidad en la córnea que cualquier oftalmólogo de un centro, comarcal, no hace falta que sea un hospital de primera fila, te va a diagnosticar. Y esto nos va a aportar, nos va a dar mucha ayuda a la hora de casar los síntomas, de cuadrar. Y luego pues tenemos las manifestaciones cardíacas, la miocardiopatía con una afectación que puede llegar a tener una fibrosis a nivel ventricular, pero que también, perdón, puede aparecer como una afectación del nodo sinusal, de arritmias inexplicables en gente joven, o pues, en hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fijaos que es importante esto, cómo afecta la afectación cardíaca, cómo afecta a los varones, como 20 años antes que a las mujeres. Esto es muy llamativo, pero vamos a tener mucha incidencia de afectación cardíaca a los 45 años en este tipo de pacientes. Vamos, la mitad de los pacientes. De las complicaciones renales es algo parecido. Acordaos pues, que hay un depósito a nivel renal y que vamos a tener patología que, bueno, pues el paciente también puede tener hipertensión arterial, pero vamos a aparecer con una glomerulosclerosis, una atrofia, una fibrosis en el tejido renal final, también que puede aparecer a nivel cardíaco, y que nos va a dar lugar a qué, pues a una proteinuria, a que el paciente va a tener una tasa de disminución del filtrado progresiva, hipertensión y enfermedad renal crónica. Por tanto, acordaos, pacientes también jóvenes, dolores agudos, angiokeratomas, ACVs inexplicables en gente joven, hipoacusia neurosensorial, hipohidrosis y una miocardiopatía, por ejemplo, hipertrófica concéntrica, de estas que no tienen una explicación clara, que te llaman a veces de otra forma, o proteinuria e insuficiencia renal tampoco explicada. En esto es en lo que tenemos que caer. Vamos a hablar muy rápido de otras enfermedades lisosomales, que son, pues, por ejemplo, las mucopolisacaridosis. Hay un montón. Os voy a poner un cuadro que os va a asustar, pero lo voy a pasar muy rápido. Pero básicamente hay 7 tipos de mucopolisacaridosis, inducidas todas por déficit de enzimas, que pueden afectar a cualquier tipo de sistema del organismo. Fijaos que la incidencia se cree que es de 1 cada 25.000, más o menos, de los recién nacidos. O sea que no es desdeñable. Generalmente son recesivas y están transmitidas por están asociadas a la transmisión ligada al X. Y el fenotipo más severo, ahora lo veréis, es el fenotipo Hurler. Bueno, aquí tenéis varias, suenen el Hurler, el San Filippo, el Morquio, Sly, todas estas. Básicamente, quedaos con estas formas de presentación. Dismorfias y afectaciones esqueléticas, tipo fenotipo Hurler, las mucopolisacaridosis tipo 6, displasias óseas graves, gente que aparece con hiperlaxitudes articulares, y luego, sobre todo, niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del comportamiento, incluso una demencia no explicable. Básicamente, esto es lo que, bueno, no se ve muy bien, pero muy parecido a lo que hemos estado hablando, y este sería el fenotipo Hurler. Fijaos que son pacientes, pues eso, que tienen esta cara, con un cierto retraso mental, con hipertrofia de la lengua, con afectación gingival, etcétera, etcétera, etcétera. De la enfermedad de Pompe, otra de las que nos suenan y nos comentan muchas veces, ¿no? Que tenemos siempre en sospecha. Es un déficit de alfa-glucosidasa. En la forma adulta, lo que nos vienen los pacientes y que tenemos que a veces que pensar en esto, son pacientes que nos vienen con una debilidad muscular lentamente progresiva. ¿Con qué hacemos diferenciar? Pues en la consulta de autoinmunes muchas veces buscamos miositis, dermatomiositis, síndromes antisintetasa, pero sobre todo hay unos marcadores que nos pueden ayudar, que es el aumento de la ceca. Pero claro, pues lo mismo, tenemos muchísimo diagnóstico diferencial, desde tóxicos a gente que va al gimnasio, que hace maratones, cualquier tipo. Estoy acabando. Acordaos del déficit de lipasa ácida, que también es un déficit de la lipasa ácida lisosomal, que provoca generalmente alteraciones hepáticas, dislipemia, incluso también pues, acumulación intestinal de lípidos. Esto puede darte lugar a un paciente que te venga con dolor abdominal y mala absorción. Y no tenemos una explicación clara ni lógica, tenemos que buscar. Pero van a tener otras cosas que nos van a hacer pensar en eso, en retraso de crecimiento, una esplenomegalia no explicable, ese tipo de cosas es lo que tenemos que ir buscando para caer en esto. Como conclusiones, ya estoy terminando, acordaos que la incidencia de las enfermedades raras es cada vez mayor, ¿por qué? Probablemente porque cada vez pensamos más en ellas.
en conjunto, cuando vemos que son una o dos, nos encontramos muy pocas, pero en realidad, pues en conjunto sí que tienen una relevancia importante. El problema que estamos teniendo generalmente es el retraso. Tardamos 10, 20 años en incluso en diagnosticar a estos pacientes, si los diagnosticamos. Y desde luego necesitamos biomarcadores, necesitamos un diagnóstico precoz, necesitamos muchas cosas que todavía nos faltan. Y, por supuesto, un abordaje terapéutico multidisciplinar, que formen parte varias especialidades de la medicina y la colaboración, desde luego, de farmacia. Esta me la paso porque, al fin y al cabo, es lo mismo. Y, finalmente, pues acordaos de que siempre hay que intentar mirar a través de los espejos para ver las cosas más claras, ¿eh? Porque a veces pues, pensamos que este paciente tiene, no sabemos lo que tiene, no sé lo que puedo hacer, pero sí que podemos tirar y hacer cositas y incluso pues, derivar a otros especialistas si es necesario. Y nada, estos son unos enlaces, por si os son de interés, os dejaré lo dejaré a vuestra disposición. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar nuestra compañera, la doctora Edo. No se me oye ahora. En primer lugar, agradecer a Sanofi la oportunidad de que esté esta tarde yo aquí hoy con vosotros y os pueda hablar de presente, a ver, presente y futuro en el tratamiento de las enfermedades lisosomales. Claro. Empezamos recordando brevemente un concepto que ya comentaba el doctor Hurtado. Deciros que las enfermedades lisosomales son errores congénitos del metabolismo causados por el déficit de alguna función lisosomal. La mayoría de veces las protagonistas son las hidrolasas lisosomales, cuyo déficit se caracteriza por un acúmulo de un montón de sustratos en diferentes órganos y tejidos. Por lo tanto, parece obvio que el objetivo de las terapias que se han ido comercializando y de casi todas las terapias también que se encuentran en desarrollo clínico sea reducir esa acumulación de sustrato. Para ello, se han empleado varias aproximaciones terapéuticas y son las que vamos a comentar esta tarde aquí. Uno de los abordajes sería aumentar esa degradación de sustratos y esto lo tendríamos con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, con la terapia enzimática sustitutiva, incluso con la terapia génica, ya que vamos a hacer que esa enzima sea más efectiva, o incluso con las chaperonas farmacológicas, que lo que haremos es mejorar el plegamiento y hacer que esa enzima defectuosa también tenga un poquito de actividad. Y el otro abordaje sería disminuir la síntesis endógena de sustrato, con la terapia de reducción de sustrato. Bien, todas estas aproximaciones nos han llevado a tener a día de hoy 20 medicamentos huérfanos autorizados por la EMA para tratar 13 de las 70 enfermedades conocidas hasta la fecha como enfermedades lisosomales. Aquí a la derecha son pues, todas las enfermedades que actualmente tienen tratamiento. Y sin más dilación empezamos ya con la primera de las aproximaciones y es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es el primer enfoque que se utilizó para el tratamiento de estas enfermedades y se basa en la utilización de células madre hematopoyéticas derivadas de un donante sano como fármaco y en el que se obtiene un efecto dual. En primer lugar, repoblar los tejidos específicos de las células sanas del donante y el efecto clave que sería producir la secreción de hidrolasas lisosomales por las células del donante al espacio extracelular y a la circulación sanguínea. La experiencia clínica ha mostrado que su uso está limitado en las lisosomopatías y únicamente se considera tratamiento de elección para las mucopolisacaridosis tipo 1 grave cuando se diagnostica antes de los 2 años y medio. La ventaja fundamental del trasplante de progenitores hematopoyéticos es que las células productoras de enzima pueden llegar al sistema nervioso central y potencialmente mejorar la función neurocognitiva y la calidad de vida del paciente. Sin embargo, esta aproximación, el inconveniente fundamental que tiene es la elevada morbi y mortalidad, fundamentalmente debido a los tratamientos de acondicionamiento e inmunosupresión que son necesarios, y también a la dificultad de prender el injerto y corregir la patología en determinados órganos y tejidos.
Sin duda alguna, la terapia enzimática sustitutiva ha sido la aproximación que más ha contribuido en el tratamiento de las enfermedades lisosomales. Esta aproximación se basa en la administración de forma intravenosa de enzimas recombinantes humanas. Una vez son inyectadas, se distribuyen a los tejidos, entran en la ruta endocítica a través de los receptores manos a 6 fosfatos y una vez en el compartimento lisosomal consiguen degradar el sustrato acumulado. Actualmente tenemos comercializadas 13 terapias enzimáticas sustitutivas. Todas ellas se dosifican por kilo de peso con una frecuencia semanal o quincenal y suponen elevados costes. Deciros también que todas se administran vía intravenosa, excepto la cerliponasa alfa, que requiere de infusiones intracerebroventriculares. Son objetivos terapéuticos de la terapia enzimática sustitutiva la mejoría de la sintomatología clínica y la estabilización de la enfermedad. Si, por ejemplo, en enfermedad de Gaucher, la terapia enzimática se ha mostrado muy eficaz mejorando parámetros hematológicos, viscerales, la patología ósea y también los biomarcadores. Sin embargo, en otras patologías, como por ejemplo la lipofuscinosis neuronal ceroidea, los objetivos son un poco más modestos y lo que se pretende un poco es enlentecer la pérdida de ambulación. En cualquier caso, la terapia enzimática sustitutiva ha supuesto un gran cambio en la historia natural de todas estas enfermedades. Sin embargo, es verdad que le quedan algunas asignaturas pendientes. Las enzimas recombinantes son moléculas muy grandes que no consiguen difundir libremente a través de las membranas y, por lo tanto, muchas veces es complejo que alcancen concentraciones terapéuticas en los órganos diana. Y muchas veces los pacientes no mejoran lo que deberían mejorar una vez estando en tratamiento. Todavía de mayor relevancia clínica es que estas moléculas, estas enzimas, no consiguen atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto no llegan al sistema nervioso central. Otra de las limitaciones es que los pacientes llegan a desarrollar, algunos de ellos, anticuerpos cuando les administramos la enzima exógena, lo que limita la eficacia. Al igual que la falta de niveles constantes de enzima también limita la eficacia y requiere que las administraciones, las infusiones sean semanales y quincenal o quincenales, lo que impacta directamente sobre la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, el costoso en cuanto a elaborado, a dificultad de elaboración de las enzimas, y también al bajo número de pacientes candidatos a estos tratamientos hacen que los precios de estos fármacos sean muy elevados. Pues bien, en el campo de la terapia enzimática sustitutiva hay ahora mismo muchísima investigación clínica y os traigo esta primera diapositiva en la que lo que están ensayando es otras formas de administración diferentes a la vía intravenosa para que las enzimas puedan llegar al sistema nervioso central. Donde más se ha avanzado es en la vía intracerebroventricular, en la que ya tenemos una enzima, como os decía antes, comercializada, pero sobre todo también se está ensayando mucho la vía intratecal y tenemos actualmente ensayos clínicos en marcha para mucopolisacaridosis tipo 1, tipo 2, para Sanfilippo, incluso también para leucodistrofia metacromática. Con el fin también de mejorar la efectividad de la terapia enzimática sustitutiva, otra de las estrategias es modificar las enzimas. Y hay varias aproximaciones. Una de ellas sería añadir residuos manosa a las enzimas con el fin de mejorar la captación celular. Y el caso sería de la valglucosidasa, la rebeglucosidasa o el ATB200 para enfermedad de Pompe. Otra estrategia también es crear proteínas de fusión. Aquí tenemos un ejemplo, la tralesinidasa es una proteína de fusión en la que se fusiona la enzima con el péptido de crecimiento de insulina tipo 2. Este tiene una gran avidez por el receptor manos a 6 fosfato independiente de catión, lo que favorecería también la internalización en la célula. O también el balanafust alfa o el ATG182, JR141 para mucopolisacaridosis 1 o 2, que utilizan los receptores de insulina o de transferrina a modo de caballo de Troya para llegar al sistema nervioso central. También os traigo aquí otra aproximación que se está haciendo ahora y es la pegilación de la alfa-galactosidasa para la enfermedad de Fabry, lo que esta pegilación le confiere a la enzima una mayor vida media y mayor estabilidad, lo que permitiría pues, administraciones incluso mensuales de la enzima. Y finalmente, un caso curioso, el PRX-112, que es la primera terapia enzimática oral, que utiliza células vegetales a modo de vehículo para proteger a la enzima
de la degradación a nivel del tracto gastrointestinal. De forma paralela al desarrollo de toda la terapia enzimática sustitutiva, se han ido desarrollando otro tipo de moléculas que se caracterizan todas ellas por presentar pequeño tamaño. Todas estas moléculas, debido a su pequeño tamaño, pueden difundir a través de las membranas y llegar a alcanzar concentraciones terapéuticas en determinados órganos y tejidos, incluido el sistema nervioso central. Además, estas moléculas se administran por vía oral, por lo tanto, son tratamientos no invasivos y no inmunogénicos. Actualmente tenemos 6 tratamientos comercializados para las enfermedades lisosomales. Son 2 terapias de reducción de sustrato y una tenemos ya genérico, una chaperona, que ahora veremos, y luego 2 presentaciones de cisteamina. Vamos por partes. La terapia con chaperonas se ha estado utilizando en aquellas enfermedades de pérdida de función, en las que las mutaciones lo que provocan es un mal plegamiento de las proteínas de esas proteínas mutadas. Las proteínas mal plegadas son reconocidas por los sistemas de control de calidad del retículo endoplásmico y se degradan. En nuestro contexto, esas enzimas mal plegadas podrían ser reconocidas por las chaperonas y esas chaperonas promover el plegamiento correcto, mejorar su tráfico y permitir que tuviesen actividad enzimática. Migalastat es la única chaperona farmacológica comercializada para una enfermedad lisosomal, concretamente para enfermedad de Fabry. Está indicada en el tratamiento de pacientes mayores de 16 años, portadores de mutaciones susceptibles a responder al tratamiento. Y esta es su mayor limitación, ya que solo los pacientes que presenten determinadas mutaciones en dominios específicos de la enzima van a ser pacientes candidatos a este tratamiento. Se hablaba al principio de alrededor del 50% de pacientes, pero esa cifra ya ha descendido a que únicamente podemos tener candidatos alrededor de un 35% de los pacientes. Otras chaperonas se encuentran actualmente en ensayo clínico para tratar enfermedades lisosomales, para tratar, por ejemplo, Gaucher, Pompe o gangliosidosis tipo 1 o tipo 2, pero me gustaría detenerme un poquito más en el arimoclomol, que no es una chaperona farmacológica, pero lo que sí que hace es aumentar los niveles de la chaperona farmacológica celular, de la chaperona celular, perdón, el HSP70, que es una proteína de choque térmico, que lo que sí que hace es está involucrada en el plegamiento correcto de las proteínas y se están obteniendo resultados preliminares muy prometedores tanto para Gaucher como para Niemann-Pick tipo C. Seguimos con la terapia de reducción de sustrato, que se basa en la inhibición de los pasos intermedios en la síntesis de sustrato con el fin de que llegue menos sustrato a los lisosomas y así restablecer el equilibrio entre la síntesis y el catabolismo. Por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher el sustrato que se acumula es la glucosilceramida y la terapia de reducción de sustrato lo que va a hacer es inhibir la glucosilceramida sintasa. Actualmente tenemos comercializadas miglustat y eliglustat, que son las 2 terapias de reducción de sustrato que están comercializadas para lisosomopatías. Concretamente, miglustat está indicada en segunda línea para tratar pacientes adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1 y para tratar pacientes adultos y pediátricos con enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Y el eliglustat para tratar pacientes adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1. En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias entre ambas terapias de reducción de sustrato. Tenemos que el eliglustat es un inhibidor más potente que el miglustat, no consigue atravesar la barrera hematoencefálica, sin embargo, los estudios de eficacia se decantan, son favorables al eliglustat versus el miglustat. Especial hincapié o recordar que los pacientes que toman miglustat, más del 80% presentan reacciones adversas gastrointestinales y en cuanto al el eliglustat, que todos los pacientes necesitan genotipaje CYP2D6 previo al inicio del tratamiento para establecer la posología del fármaco y especial atención a las interacciones farmacológicas. Existen actualmente 4 moléculas de terapia de reducción de sustrato, el venglustat para Gaucher y Fabry, el lucerastat para Fabry, la genisteína para Sanfilippo y el odiparcil para mucopolisacaridosis tipo 6 que están en ensayo clínico en estos momentos. Antes de llegar a la última aproximación, que sería terapia génica, me quedaba en un grupo de moléculas que las he denominado miscelánea porque la verdad que tienen mecanismos de acción bastante dispares.
y a su vez he hecho como dos grupitos, un grupito de moléculas pequeñas que sí que tienen unos tamaños que atravesarían barrera hematoencefálica y luego la ciclodextrina que ya es un poco mayor y es más, requiere de administraciones intratecales para llegar al sistema nervioso central y el adalimumab que todos conocéis, que como sabéis está comercializado actualmente para enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis, etc. Pues bien, empezamos por la primera, cisteamina. Es de todo este grupito de cinco, es la única que está comercializada y se utiliza para tratar la cistinosis. La cistinosis es una enfermedad lisosomal, pero en este caso la proteína mutada no es una hidrolasa lisosomal, sino es un transportador de membrana. La ausencia de este transportador lo que hace es impedir la salida de la cistina al exterior del lisosoma. Pues bien, la cisteamina consigue formar un complejo con la cistina y ese complejo sí que es capaz de salir al exterior. Actualmente existen comercializadas dos formulaciones orales y unas gotas oftálmicas para el depósito de cristales en la córnea, que es donde se suele depositar, no lo he dicho, normalmente en riñón y en córnea esta cistina acumulada. El vorinostat es un inhibidor de las histonas desacetilasas que lo que hace es favorecer la acetilación de histonas y con ello lo que se genera es un desempaquetamiento de la cromatina, permitiendo la expresión de determinados genes. No obstante, estos inhibidores consiguen también interaccionar con proteínas no histonas, modulando tanto la síntesis como la represión de estas proteínas. Se ha visto que in vitro el vorinostat aumenta los niveles de la proteína mutada y restaura la homeostasis de colesterol en pacientes Niemann-Pick tipo C. Y actualmente existe un ensayo clínico fase 1-2 para determinar la seguridad en este tipo de pacientes. Otra de las aproximaciones son los supresores de mutaciones sin sentido. En este caso, el mecanismo se fundamenta en que, pese a que hay una mutación que introduce un codón de parada prematura, estos supresores de mutaciones sin sentido consiguen enmascarar ese codón de parada prematura y por lo tanto sigue la traducción y se llega a producir proteína funcional, ¿vale? Actualmente tenemos dos moléculas que están en ensayo clínico para mucopolisacaridosis tipo 1. El ataluriano que os sonará está ya comercializado para enfermedad de Duchenne, pero bueno, está aquí ahora en ensayo clínico para este caso mucopolisacaridosis tipo 1. Como os decía, la ciclodextrina es una molécula un poquito más grande, es un oligosacárido en forma de anillo, que lo que consigue es limpiar los depósitos de colesterol y también de esfingolípidos del cerebro, se ha visto, de los animales con Niemann-Pick tipo C. ¿Vale? Un ensayo clínico en fase 1-2, administrado, como os decía antes, vía intratecal, mostró un perfil de seguridad aceptable y un retraso en la progresión de la enfermedad en este tipo de pacientes, en Niemann-Pick tipo C, y actualmente existe un ensayo ahora en marcha, fase 2-3, para probar la eficacia en pacientes Niemann-Pick tipo C. Y termino con el adalimumab, que como os decía es el anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa. Actualmente existe el ensayo clínico fase 1-2 para determinar su seguridad, tolerabilidad y efecto sobre el dolor y la actividad física en pacientes con mucopolisacaridosis tipo 1 tipo 2, que se ha visto, por cierto, que tienen niveles plasmáticos elevados de TNF-alfa y se encuentran afectos de dolor y de dificultades físicas pese a estar en tratamiento con la terapia enzimática sustitutiva. Y ya acabo con la última de las aproximaciones, que es la terapia génica, y que al igual que la terapia enzimática sustitutiva, lo que pretende es aumentar la actividad de la enzima defectuosa. Sin embargo, aquí el abordaje no es proporcionar la enzima de forma exógena, sino que lo que pretende es o bien aportar una copia de DNA sana o bien editar el DNA del propio paciente, para que sea el propio paciente el que sintetice esa enzima normofuncionante. ¿Vale? Esto también lo sabréis porque se ha dicho muchísimo que en cuanto a terapia génica hay dos tipos, la ex vivo y la in vivo. En la ex vivo lo que haríamos es extraer las células del paciente, en este caso suelen ser en lisosomales casi siempre progenitores hematopoyéticos, con un vector viral y normalmente aquí también se suelen utilizar lentivirus, infectaríamos las células y le pondríamos la copia del DNA sana y luego infundiríamos esas células en el paciente. O directamente, cuando hablamos de terapia génica in vivo, es la introducción del vector viral directamente sobre la circulación sanguínea o sobre un tejido del paciente.
Existe muchísima investigación clínica en este campo, en terapia génica en mucopolisacaridosis. Uy, aquí os he traído una tablita que no es para que veáis nada, para que sepáis que hay hasta 27 ensayos clínicos en marcha o recientemente completados, en el que están ensayando en un montón de enfermedades, en muchas mucopolisacaridosis, en Fabry, en Pompe, en Gaucher, en lipofuscinosis neuronal ceroidea, y también tanto in vivo, aproximaciones in vivo como ex vivo, y también muchas vías de administración. Dos palabras de la edición génica, y solo comentaros que las primeras aproximaciones se están produciendo en mucopolisacaridosis 1 y mucopolisacaridosis 2, con dos compuestos actualmente en ensayo clínico, que utilizan la tecnología de dedos de zinc para poder editar ese DNA. Y termino con los pros y los contras de la terapia génica. Y la ventaja realmente más importante respecto a todo el resto de terapias es que la expresión de la proteína terapéutica es una expresión a largo plazo, continuada en el tiempo. Es decir, no tenemos que ir infundiendo al paciente o administrar el vector viral ni cada 15 días, ni mensualmente, ni tomar un comprimido diario. Sin embargo, no está exento de dificultades esta aproximación, ya que los vectores disponibles para uso terapéutico son muy limitados. Actualmente solo se están utilizando lentivirus y virus adenoasociados, y todavía nos falta mucho conocimiento acerca de ellos. Los pacientes pueden presentar respuesta inmune contra el vector tras la administración del mismo, y esto imposibilitaría la administración del mismo vector en el caso de que la terapia génica no haya sido efectiva. Existe todavía mucha preocupación respecto de la genotoxicidad, pese al bajo grado de integración, sobre todo de los adenovirus, adenoasociados que se están utilizando, y algunos parámetros como la dosis, como el tiempo de administración o como el promotor podrían ser claves a la hora del desarrollo de tumores. Los métodos de administración para llegar al sistema nervioso central, como os decía, están en investigación, se están probando la vía intravenosa, la vía intramuscular, la intratecal, la intracerebroventricular, y finalmente existe muchísima incertidumbre de cuál va a ser el precio que van a tener estos fármacos y cuáles van a ser las fórmulas de financiación que vamos a necesitar para que lleguen a los tratamientos a los pacientes. Tres ideas para terminar, y con esto de verdad que sí que termino, y es que las enfermedades lisosomales, pese a que suponen menos del 1% de las enfermedades hereditarias, han adquirido muchísimo protagonismo por concentrar muchas de las aproximaciones exitosas para las enfermedades genéticas, entre las que destacamos, como os he dicho, la terapia de progenitores, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, la terapia enzimática sustitutiva, la terapia de reducción de sustrato y las chaperonas farmacológicas. A día de hoy, la terapia enzimática sigue siendo la primera opción, pero eso sí, con el reto de poder acceder al sistema nervioso central y mantener niveles constantes de enzima. Es por eso que existe tanta investigación clínica en marcha. Y creo que la terapia enzimática, bien vía intratecal, vía intracerebroventricular o a través de los caballos de Troya, las moléculas pequeñas y la terapia o la edición génica van a ser los mecanismos que van a hacer que cambie el tratamiento de estas enfermedades en un futuro próximo. Eso es todo. Muchas gracias. De estos medicamentos en enfermedades raras. Buenas tardes a todos, y voy a ir paseándome también un poco, no para hacer preguntas, sino para ver un poco la respuesta en esta tarde que tenemos, y porque realmente es complicado exponer cuando no tienes una pantalla delante, así que voy a ir paseándome también. Bueno, Roberto nos ha comentado las dificultades del diagnóstico, el tiempo que pasa, y que muchas veces este diagnóstico es tardío, con lo que eso conlleva para los pacientes en todo su entorno, ¿no? Y Mariló nos comentaba los diferentes avances terapéuticos y, por tanto, las diferentes posibilidades que están ahora presentes y que probablemente en el futuro, como vemos con los ensayos clínicos, estén disponibles, ¿no? Pero, claro, tener la posibilidad de acceder a algo es una cosa y acceder realmente es otra, ¿no? Lo que yo voy a hablar es un poco la visión que yo veo de cómo está evolucionando y, por tanto,
no deja de ser una interpretación de la realidad que seguramente coincidirá o no con lo que opinéis. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, básicamente lo que vemos ahora, y me gustaría retrotraerme a un periodo de tiempo casi de 10 años, para ver que realmente casi todo lo que teníamos aprobado por la EMA era autorizado por la agencia y automáticamente era financiado y tenía precio y reembolso. Por lo tanto, difícilmente había problemas de acceso. Bueno, los hospitales realmente sí hacíamos de alguna forma evaluación y priorizábamos el acceso e incorporábamos diferentes herramientas, como fueron las herramientas de la metodología Génesis, etcétera, ¿no? Y a través de las comisiones de farmacia. Es decir, el contexto hace 10 años era completamente diferente. Pero ¿qué vemos ahora? Cada vez hay una financiación más selectiva. A partir de la crisis empieza ya a vislumbrarse que no todo lo que se autoriza por parte de la EMA y hoy se autoriza por parte de la agencia va a tener precio y reembolso. Y empezamos a ver, y eso ya fue al inicio de la crisis, que había un 30% de solicitudes que al final acababan en no tener una decisión positiva de precio y reembolso público, ¿no? Así que esas dificultades de acceso no son únicamente ahora, vienen desde hace tiempo, ¿no? Quizá hemos pensado que la crisis era la causante de esto y probablemente fue el detonante, ¿no? Pero lo que vemos es que, a pesar de que se haya subsanado la crisis, el problema sigue existiendo, ¿no? Empieza a haber, yo creo que, un núcleo importante de sociedades científicas que ponen de manifiesto en otros ámbitos las barreras que empieza a haber, la SEOM también, y no solo barreras desde el punto de vista de acceso general, sino también barreras desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Esta encuesta que hizo la SEOM hace ya algunos años, en octubre del 2015, con 11 medicamentos analizados, lo que nos ponía de manifiesto, por lo menos la encuesta, aunque hay que ser críticos con la metodología de la encuesta, eran bastante variabilidad en los accesos, en los tiempos de acceso para cada uno de los fármacos. Por tanto, lo que estábamos viendo ya hace unos años, hace 5 o 6 años, es que había dificultades de acceso a los medicamentos, no todo lo que se autorizaba se financiaba, y variabilidad en las comunidades autónomas, ¿no? Pero esta bola ha ido creciendo cada vez más. Este estudio está hecho por AELMU, que podemos decir, bueno, es la parte empresarial de medicamentos huérfanos y, por lo tanto, puede tener un sesgo. No digo que no lo tenga, pero lo he traído porque aparece publicado en una revista muy seria, que es Gaceta Sanitaria, y además está firmado por grandes autores, entre ellos Marta Trapero, que, como sabéis, está en el Comité Asesor del Ministerio de Financiación, así que me da suficiente credibilidad. Y lo que nos dice, básicamente, hacen un estudio hasta el 2017, 100 fármacos, voy a ponerme aquí, 100 fármacos con código nacional medicamentos huérfanos, estoy refiriendo, con código nacional 86, 54, 63 tendrían código nacional y estarían comercializados, pero solo un 54% de los mismos estaría disponible. Quiere decir que el porcentaje de medicamentos que existen autorizados por parte de la EMA ya es de per se pequeño, pero la autorización y comercialización en España empieza a ser un problema muy, muy importante. No se ve muy bien, pero lo que hace referencia son los años, autorización por la EMA, esta barrita marrón, la barrita azul es la autorización por la Agencia Española y la barrita gris o azul claro, que sería la comercialización en España, ¿no? Y vemos que cada vez hay más diferencia entre lo que se autoriza y lo que se comercializa. La comercialización de un fármaco una vez autorizado puede ser posible o no, primero porque al laboratorio le interese comercializar en España y después porque al precio y el reembolso le supongan una garantía para el propio laboratorio, ¿no? Por tanto, empezamos a ver cada vez más dificultades en el acceso, no solo en magnitud, sino también en tiempo, ¿no? Esto es el mismo estudio, decía, la mayoría de los medicamentos huérfanos están disponibles en un periodo máximo de 2 años. Claro, entendiendo que 2 años sea poco. A mí, si fuera paciente, me parecería bastante, tras obtener el código nacional. Sin embargo, de los 14 medicamentos con tiempo superior a 2 años, para 9 de ellos, el 64%, el retraso fue superior a 3 años, ¿no? O sea, hay que decir que no solo se está aprobando poco, sino se está tardando mucho en aprobar fármacos, ¿no? Y cuando tú no tienes
grandes posibilidades terapéuticas, porque además hemos hablado de las lisosomales, que dentro de las enfermedades raras es de lo que más hay, pues empiezas a tener un problema importante si eres un paciente con una enfermedad rara. Esto hablaba de las diferencias por periodos y ya veis que el periodo es cada vez mayor. Por tanto, no podemos decir que estemos mejorando el diferencial entre la autorización por parte del Ministerio y el precio y reembolso. Este es un análisis que hicimos nosotros, no está publicado, saldrá ahora recientemente, sobre 78 aprobaciones de medicamentos huérfanos por la EMA. El 82% de esos laboratorios solicitaron precio y reembolso. Fijaros que solo sea el 82% que han solicitado precio y reembolso, quiere decir que hay un 18% de laboratorios que tienen esas moléculas que ya han decidido que no van a venir a España, porque no les interesa el mercado y, por tanto, no van a poner a disposición de los pacientes estos tratamientos. Y me parece especialmente grave, ¿no? Después de todo esto, bueno, pues solo fueron reembolsables el 43%. Es decir, los que solicitaron precio y reembolso, solo un 43% fueron reembolsados. Así que tenemos una situación que quizá muchos no os conozcáis, pero es una situación que nos diferencia bastante de lo que es el resto de Europa. Es verdad que hay otros países europeos que todavía tienen menos, pero, en fin, a mí me gustaría compararme con los que más tienen, no con los que menos, ¿no? Bueno, y este es un estudio que aparecerá también en la revista nuestra de la sociedad, bueno, donde la media desde la aprobación es superior a los 22 meses, ¿no? Quiere decir que hemos intentado también correlacionar cuáles son los factores para la aprobación y en el tiempo, y la única cosa que nos sale un poquito razonable es el IPT. Bueno, pues vemos ya algunos datos. Este es un trabajo que hicimos con Virginia Bosó, que está ahora en Castellón, y con Mariló, y miramos las autorizaciones del CHMP del 2016 al 2018, 179 medicamentos, que es buena cosecha de medicamentos, 60 medicamentos por año, de los cuales 31,8% son huérfanos, pues bienvenidos sean, y esta es un poco la distribución de las moléculas. En enfermedades raras sería solo un 8%, porque ya sabéis que en oncomatología también hay mucho medicamento huérfano. Bueno, pues lo que vemos claramente es entre la fase de autorización y comercialización. Del 2016 el 84% estaban autorizados, pero solo comercializados en España el 62%. De los que el CHMP aprobó en el 2017, solo comercializados un 41%, y los que el CHMP aprobó en el 2018, solo un 3%. Por tanto, hay serias dificultades de acceso a los tratamientos en España, se ponga, lo diga quien lo diga, ¿no? Bueno, lo digo yo y ya está, ¿eh? Los demás que digan lo que quieran, ¿vale? ¿Cuál es el estado en España? Lo voy a pasar, bueno, 101 días hasta autorización por la agencia, que eso no parecería mucho, 3 meses, ¿no? Pero, bueno, con una mediana de supervivencia, entendiendo el término que hemos extrapolado de supervivencia de autorización, de 142 días, pero es que hasta la comercialización 386 días, es decir, pasa más de un año, ¿no? Bueno, cuando tú tienes poco acceso a la terapéutica y tarda un año en comercializarse y solo un 40% y pico de los fármacos van a ser autorizados con precio y reembolso, realmente tienes grandes problemas. O yo entiendo que tienes grandes problemas. La media siempre es una variable que puede estar muy distorsionada, la mediana está superior a los 500 días, ¿no? Y cuando vemos en medicamentos nuevos, medicamentos huérfanos, incluso en biosimilares, pues vemos que hay diferentes, porque hay aquí algún biosimilar que estuvo 900 días negociando el precio y financiación. Bueno, pero 600 días son muchos días de tiempo hasta comercialización. ¿Y por qué hay tantas dificultades? Bueno, porque sabemos que hay muchos pasos en todas las fases y una de ellas es la autorización y comercialización. Desde que se autoriza y comercializa y se toma la decisión de precio y financiación en el Ministerio, pasa un periodo de tiempo que ya hemos visto que no es escaso. Y fijaros la foto, ¿no? No tenemos, hablabas de 5.000, 7.000 enfermedades raras, ¿no? Bueno, que de 5.000 a 7.000 enfermedades raras solo tengamos 165 medicamentos para tratarlas, pues no parecen muchos, ¿vale? A mí me parecen bastante pocos, ¿eh? Si además tienes la situación que de esos 165, algunos pierden la designación de medicamento huérfano, etcétera, pero cuando haces la evaluación de 113 medicamentos huérfanos, el 45% no está comercializado en España, pues empiezas a ver que de lo poco que podrías tener, las posibilidades de acceder en España son pequeñas.
¿Y eso es mayor o menor que en otros grupos? Bueno, en patologías hematológicas el 38%, es decir, de alguna forma el medicamento huérfano está penalizado frente a otras patologías hematológicas. Bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo, pero en definitiva no deja de ser un factor que tú puedes poner. Cuando lo vemos en Europa, nosotros estamos, no se ve muy bien, estaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, el 11. Bueno, es verdad que tenemos Polonia, Corea, México, Rusia y Filipinas y Brasil, Turquía después, pero claro, tenemos muchos países, Francia, Japón, Canadá, Italia, Suecia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos por encima, ¿no? O sea que todo el vaso se puede ver siempre medio lleno, medio vacío, ¿no? A mí me gustaría verlo más en esta parte del U5 que del el U35, ¿vale? Pero por si fuera poco, si ya de los pocos medicamentos que hay, los que se comercializan son pocos, también hay algunos que encima están autorizados, comercializados y no tienen, y tienen decisión de no financiación. Incluso algunas indicaciones dentro de los medicamentos huérfanos que no están financiadas, ¿no? Y que, por tanto, no se pueden comprar con fondos públicos, ¿vale? Esto es un informe de la abogacía que nos llegó a todos hace poquito, que probablemente pues, no se haya circulado mucho, pero que los jefes sí lo hemos visto. Es informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia sobre la financiación pública de medicamentos con resolución expresa de no inclusión en la prestación farmacéutica. Esto es de abril-mayo de este año. Las conclusiones, tras consulta con la Abogacía del Estado, las conclusiones son estas. Los medicamentos que han obtenido una resolución expresa de no financiación son medicamentos que no están incluidos en la prestación farmacéutica y, por tanto, no se incluyen en la cartera común. Y lo dice taxativamente. Es decir, que cuando hay una resolución negativa de no financiación, y si miráis las últimas actas de la Comisión Interministerial de Precios, os daréis cuenta que el 70 o el 80% de los fármacos que se presentan tienen decisión negativa de no financiación. Quiere decir que los hospitales públicos no podemos comprar esos medicamentos. Que ya lo sabíamos, pero que habíamos inventado alguna otra estrategia para favorecer el acceso. Ahora nos lo recuerdan y cuando nos envían esto de la Abogacía del Estado, pues no es baladí, porque si utilizas fondos públicos para una actividad que no puede ser, se llama malversación de fondos públicos y se llama que tienes que responder con tu patrimonio, que es lo que les pasa a los del proceso que están ahora, cuando salgan culpables. Bueno, y claro, en el mundo de los medicamentos huérfanos tenemos mucha incertidumbre, tenemos gran impacto económico, así que las probabilidades de que si los criterios de valoración no cambian, pues no son de que vayamos a mejorar mucho, ¿no? A mí no me gustaría pasar a la historia como el farmacéutico doctor no. O sea, me gustaría que alguien pensara dentro del hospital que ayuda a facilitar el acceso a los medicamentos, porque me gustaría pensar que los pacientes necesitan los tratamientos y que yo soy un profesional sanitario que tiene que favorecer esto. Pero como el papel que me van a dejar es el de decir no, pues espero que el doctor no, pues no pase a la historia. Y yo me siento así, ¿no? Cuando realmente hay posibilidades terapéuticas y los medicamentos no podemos proporcionarlos a los pacientes. Así que no sabemos cuáles son los mecanismos que nos van a llevar al éxito y al fracaso. Y es verdad que hasta ahora hemos tenido medicamentos en situaciones especiales como una vía de salida a esta situación que ya teníamos de financiación. Medicamentos en investigación, uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas, acceso a medicamentos extranjeros. Bueno, esto es lo que hemos hecho. En el 2018 tramitamos 1.907 solicitudes de medicamentos en situaciones especiales, así que esto no lo conocemos bien, ¿no? Bueno, la propia Agencia Europea nos dice que va a favorecer el acceso lo más rápido posible, ¿no? Bueno, no lo sé si va a ser así o si hasta ahora ha sido así y ahora va a cambiar. Cualquiera que está pidiendo ahora medicamentos a través de la Agencia Española del Medicamento se da cuenta de que cada vez es más difícil traer medicamentos extranjeros. No sé si nos pasa a nosotros solos. Cada vez tienes que hacer más informes y te deniegan muchas cosas que antes no te denegaban. Por tanto, la vía de acceso a través de medicamentos extranjeros se está restringiendo y se está restringiendo de una manera bastante clara. Y no digo si debía de ser o no, lo que digo son las realidades, ¿no? Ahora, después, en la discusión, pues ya hablamos. ¿Qué teníamos? Pues nosotros teníamos
Tenemos un SAIS de terapias hemato-oncológicas que todos estos procedimientos especiales, pues de alguna forma no os habilitaba a su utilización, ¿no? Fijaros que además se aprobaba casi todo. Este es un estudio que hicimos, no sé, del 15 hasta ahora, pues habrá cambiado, ¿no? Pero bueno, solo el 0,78 fueron desestimadas. En cualquier caso, pues con este visto bueno de la consellería se podía acceder a muchos medicamentos. Yo creo que hasta ahora en nuestra comunidad, por unas vías o por otras, teníamos casi acceso pleno. Pero ahora nos ha llegado otra instrucción de la consellería, que en la instrucción tercera dice, se consideran las siguientes situaciones, medicamento barra indicaciones no financiadas, y dice, los medicamentos e indicaciones no incluidos en la cartera básica del sistema nacional no debieran utilizarse con cargos a fondos públicos. No debieran, ya lo sabemos, que era así. Lo que tendríamos que haber puesto en la resolución es que no debemos, ¿no? O que no podemos, porque eso nos dejaría ya muy claro, porque no deberían, pues efectivamente, no deberíamos, pero como la situación clínica la vas a tener ahí, pues vamos a tener el problema de decidir si queremos susto o queremos muerte. Me refiero, si queremos incumplir lo del tema de la resolución de financiación o no financiación y no acceder al tratamiento o accedemos al tratamiento con lo que eso pueda llevar. En cualquier caso, medicamentos y situaciones especiales, se ha vuelto a arbitrar un procedimiento que así, digamos, puede ser razonable, ¿no? Exceptuando que, o sea, cualquiera que ha hecho un análisis farmacoeconómico en el grupo de Génesis, yo le pregunté al que más sabe allí en el hospital, que es Eduardo, y me dice, para esto necesito una semana. Bueno, pues sí, para cada fármaco de los que yo tengo de medicamentos especiales necesitamos una semana para hacer eso. En la situación de menos conocimiento y de más incertidumbre, pues no sé realmente, claro, si vamos a poder hacer alguna solicitud. Así que los problemas serán de acceso. Antes era de equidad entre comunidades autónomas, después de esto no sé si serán de acceso y equidad también entre los diferentes hospitales, porque dependerá de tu capacidad de hacer informes y de generar el conocimiento. Así que yo cada vez me siento como más parece que todo se va derritiendo y que nosotros tenemos que aguantar ahí como podamos, ¿no? Esto es una tormenta que no sé si lo habéis reflexionado, pero tiene todos los visos de la tormenta perfecta, ¿vale? Tenemos una sociedad que nos va a presionar, la sociedad civil, para el acceso a los medicamentos. Tenemos una vía cada vez más estrecha de financiación de fármacos huérfanos, ya lo vemos por los porcentajes y los tiempos, y unos usos extraordinarios cada vez más complicados, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que cuando esto ocurre, las primeras víctimas son los pacientes y no sé si nosotros no vamos a ser las segundas víctimas. Bueno, y por si esto era poco el apocalipsis, pues lo que viene, ¿no? 86 moléculas pendientes de comercialización, así que hay un montón de aviones que han despegado, que lo miras en el radar, de todo tipo de terapias, por patología, pues ya veis lo que nos viene, o sea, miles, aviones despegando y los tenemos que aterrizar. En algunas cosas que ha comentado también Marino, ¿no? Terapias génicas y celulares que mañana probablemente veamos, ¿no? Que también van para son medicamentos huérfanos, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a meter todo eso en esta botella, ¿no? Bueno, probablemente estas estrategias que estamos haciendo en nuevos modelos de acceso a los fármacos, bueno, las propias líneas del Ministerio nos hablan de medición de resultados de salud, de actualización en modelos de financiación, el Baltermed como posibilidad de riesgo compartido, también de colaboración pública-privada, otras formas de determinar el valor de los medicamentos y quizá de trasladar al precio, que sigue siendo la barrera principal, hacer análisis multicriterio para intentar introducir no solo la variable de coste-efectividad, sino otras variables que influyen en la aprobación con medicamentos huérfanos, con enfermedades raras, acuerdos de riesgo compartido y, en definitiva, intentar buscar alianzas, si podemos, entre los diferentes agentes, porque la situación no parece como muy fácil. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, va a intervenir la doctora Mónica Climente y nos va a hablar de evaluación y seguimiento en estos procesos. Muy buenas tardes. Vamos a intentar recuperar un poco el tiempo que nos comemos el siguiente seminario. Bueno, pues ya hemos visto complejidad en general, que yo creo que es lo que tenemos todos en mente en este momento, complejidad diagnóstica, complejidad también terapéutica, con las diferentes alternativas que nos vienen, y complejidad también en cómo gestionar el acceso de los pacientes a estas nuevas terapias.
Esta es otra de las cuestiones, la evaluación y el seguimiento de las terapias en enfermedades lisosomales, que también reviste bastante complejidad. Y todo esto porque la toma de decisiones en el paciente individual también está sujeta hoy en día, por todo lo que hemos visto anteriormente, a una enorme incertidumbre. Por un lado, hay unas patologías, la diferencia entre unas patologías y otras es importante, como hemos visto, pero también dentro de la misma patología, la propia evolución del paciente. Los hay que pueden estar asintomáticos prácticamente durante toda su vida, con o sin tratamiento, mientras que los hay que tienen un pronóstico infausto a muy corta edad. Pero además también tenemos la dificultad de establecer un tratamiento en el que haya una evidencia científica lo suficientemente robusta como para determinar cuál es el beneficio clínico para un determinado paciente. Pues esto hace que tanto en la valoración inicial del paciente y decidir a qué paciente hay que tratar, qué tratamiento hay que darle, cuánto tratamiento y, sobre todo, hasta cuándo también se tiene que tratar a este paciente. Y, por supuesto, eso también vinculado a la definición de estrategias de medida de los resultados que vayan más allá de las variables intermedias y que nos permitan demostrar cuál es el beneficio clínico en el paciente. Hemos visto que hay que plantearse, pues, para reducir esta incertidumbre, básicamente tres cuestiones. La primera es cuál es el objetivo terapéutico en estos pacientes. La segunda, cómo vamos a medir los resultados. Y la tercera, qué modelo de toma de decisiones vamos a aplicar en los pacientes. La primera, en cuanto al objetivo, ya lo hemos visto. A priori, puede parecer que el objetivo es reducir la acumulación de sustrato, pero yo creo que a estas alturas de la tarde ya sabemos que más bien hay que intentar recuperar, si no mantener, en el peor de los casos, la funcionalidad de todos estos órganos que son afectados por la acumulación del sustrato. Y es ahí a donde hay que apuntar para el segundo aspecto, que es la medida de los resultados. La realidad es que, aparte de que tengamos que medir los resultados en las tres dimensiones, siempre clínicos, humanísticos y económicos, en cuanto a la valoración clínica y humanística, en la práctica real, disponemos de numerosas escalas e instrumentos que tienen que aplicarse cada una de ellas a algunas de estas patologías. En otras patologías ni siquiera eso, no tenemos tampoco estos instrumentos, pero tenemos algunos biomarcadores que luego veremos mayor o menor correlación con variables significativas y relevantes para el paciente de estado de salud general. Hay marcadores también que hemos desarrollado desde el punto de vista de investigación, los propios farmacéuticos, en los marcadores PKPD como actividad enzimática y demás, y por supuesto medidas de calidad de vida. Pero en realidad todos estos instrumentos, además de ser complicados de aplicar en la práctica diaria en cada uno de los pacientes, también tienen una gran dificultad para interpretar y que ayuden a tomar decisiones de individualización. En cuanto al modelo asistencial de toma de decisiones que vamos a establecer, pues esta es el análisis de la situación de los pacientes tratados en la Comunidad Valenciana con las enfermedades lisosomales en el año 2017, cuando la Consellería de Sanidad se planteó el establecer un SAISE también para este tipo de terapias. Bueno, pues como veis, hay algunos departamentos que tienen un poco de todo, y mientras que hay algunas patologías, lógicamente las más prevalentes, como Gaucher y Fabry, que están bastante repartidas entre los distintos departamentos. Es evidente que disponer de un modelo aislado o un modelo descentralizado o totalmente centralizado que ayude a la toma de decisiones puede parecer un planteamiento que ayude, ¿no?, en esta situación de incertidumbre. Bien, pues entonces fue lo que se planteó en aquel momento en la Consellería, y creó el Subcomité Asesor de Terapias en Enfermedades Neurodegenerativas y otras enfermedades raras de alto impacto sanitario, y que lo que pretende, básicamente, este SAISE es favorecer el acceso equitativo a estas terapias para todos los departamentos de la Comunidad Valenciana, que el paciente tenga acceso a tratamientos efectivos, que tengan además una calidad asistencial considerable y una eficiencia también y sostenibilidad para el sistema. Para lo cual, evidentemente, el SAISE emite una instrucción que se basa, lógicamente, en los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio, en la evidencia científica de los ensayos clínicos y las guías de consenso, en el caso de que las haya, en las diferentes patologías. Y de forma conjunta, SAISE y Comisión de Farmacia y Terapéutica son los que deben aplicar este modelo asistencial en cada uno de los departamentos ya de forma descentralizada. Bien, pues ¿cuál es el procedimiento que establece el SAISE? Pues en primer lugar, la solicitud.
se decidió que cada uno de los pacientes que fueran a ser tratados con este tipo de patologías, enfermedades lisosomales, iban a seguir un modelo de solicitud por el procedimiento especial que todos conocéis. Es decir, que el médico prescriptor es el que inicia la solicitud, que adjunta un informe clínico, que tiene que tener el visto bueno del jefe de servicio del que proceda, también de la gerencia del hospital, el visto bueno de la Comisión de Farmacia y Terapéutica Departamental, y todo ello se remite a la Dirección General de Farmacia, y el SAICE es el que evalúa caso por caso y emite una resolución de autorización o no del tratamiento. Es decir, intentando que exista una visión multi e interdisciplinar en la toma de decisiones. En médico solicitante, para cada una de las patologías, existen unas escalas de valoración inicial y unos parámetros y variables que se tienen que incorporar en la solicitud, como digo, en la valoración basal y todas, ya sabéis, cada una de las responsabilidades que se van sumando en este procedimiento. Otra de las cuestiones en las que hace bastante énfasis este SAICE en particular, a diferencia de otros, es la necesidad de establecer el compromiso del paciente en términos de adherencia, obviamente, al tratamiento y también a los procedimientos de visitas, pruebas, etcétera, que se determinen en cada caso, además del compromiso del profesional. Se les indica en el consentimiento informado que firman, además de esto, que el tratamiento estará sujeto a una evaluación continua y que puede detenerse o interrumpirse o suspenderse si no se cumplen unos determinados objetivos previamente definidos. Bien, los criterios en esta resolución del SAICE están, como conocéis algunos de vosotros, todos los criterios de inicio y de exclusión de los pacientes para cada una de las terapias disponibles en las enfermedades lisosomales y también unos parámetros de evaluación de respuesta para cada una de las patologías a modo de cumplimiento de objetivos terapéuticos, de manera que lo que se concede es una autorización temporal y condicionada al cumplimiento de estos objetivos y que debe de renovarse en general anualmente para cada uno de estos pacientes, así como también, como veremos ahora en tres ejemplos, los criterios de continuación y parada. Quería traer tres ejemplos de tres patologías incluidas en esta resolución para que viéramos que, evidentemente, la situación es bastante distinta entre unas y otras por la evidencia científica que tenemos en cada caso, ¿no? Y por la complejidad de la patología. Si hablamos del síndrome de Hunter, la mucopolisacaridosis tipo 2, en la resolución se establece un criterio de inicio que es, básicamente, que el paciente tenga un diagnóstico confirmado de cualquier fenotipo para tratar manifestaciones siempre que sean no neurológicas, por la dificultad de atravesar la barrera hematoencefálica del tratamiento, y algunos criterios de exclusión, que son bastante similares entre unas y otras, la afectación grave, las fases avanzadas en las que no se prevea que va a existir un beneficio para el paciente, que el paciente ya esté en tratamiento con fármacos experimentales o en uso compasivo, que aparezca o que tenga otras enfermedades concomitantes con compromiso vital o el embarazo y lactancia, en algunos casos. En este caso del síndrome de Hunter, se han establecido unos criterios de continuación que están en función del cumplimiento de unos objetivos que, como veis, pues fundamentalmente se basan en estabilizar una serie de parámetros. Algunos de ellos son biomarcadores, como los glucosaminoglicanos urinarios, en otros casos son ya las funciones respiratorias, la función cardiopulmonar y neuromuscular, las visceromegalias o también la mejora de la calidad de vida. Si vemos cuáles de estos parámetros en una revisión sistemática se tienen evidencia científica de que mejoren con el tratamiento, pues en realidad estamos únicamente con los biomarcadores y también con las visceromegalias. Lo que sí establece también en este caso son los criterios de parada en los casos en los que no haya una complicación potencialmente mortal o que aparezca una reacción adversa grave a la terapia enzimática sustitutiva. Bien, otra de las enfermedades de las que comentábamos también anteriormente es el caso del Fabry, en el que en la resolución se establecen unos criterios de inicio, que como veis son el paciente que no tenga tratamiento con fármacos experimentales o usos compasivos, y las fases no avanzadas de la enfermedad, donde se prevea que sí que puede haber una mejora de los signos y de los síntomas y de la calidad de vida. Y se excluyen pacientes con otras enfermedades con compromiso vital, la hipersensibilidad a la terapia enzimática o el embarazo y lactancia. Y aquí en el Fabry definimos unos criterios de continuación y de parada,
que son, el paciente continuará siempre que mejore o parará si no hay una mejoría o estabilización de la función renal, definida como que no se reduzca el aclaramiento por debajo de los 15 mililitros minuto o que el paciente entrara en diálisis, que no haya una estabilización de la función cardíaca, es decir, que el paciente esté por debajo de la clase 4, o bien que el paciente mantenga una expectativa de vida superior a un año. Estos son criterios que pueden interpretarse como continuación o parada. Sin embargo, no hay en el FABRI unos criterios de evaluación de la respuesta propiamente dichos. No hay una lista de objetivos terapéuticos a cumplir, aunque la evidencia científica sí que empieza a proponer algunos de ellos, como por ejemplo a nivel cardíaco, como hemos dicho, era una de las afectaciones importantes, como la hipertrofia ventricular izquierda, también a nivel renal, evaluando el filtrado glomerular y también la albuminuria, o a nivel neuropático, fundamentalmente por la eliminación o la reducción del dolor, o prevenir ictus y algunos biomarcadores, algunos de ellos también comentados ya por Mariló, que se reducen en 6-12 meses a valores normales y que podrían, empiezan a utilizarse como parámetros que pueden asistirnos en la individualización terapéutica. Y por último, una enfermedad ya mejor conocida, nosotros siempre decimos que es el modelo casi casi ideal de enfermedad rara, porque tiene mayor evidencia, lógicamente hay también mayor número de pacientes, aunque seguimos hablando de series muy cortas en la mayoría de los estudios, y los estudios pivotales de aprobación de las terapias, me refiero. Y aquí tenemos unos criterios de inicio en los que ya hay una serie de variables que además están cuantitativamente, en general, establecidas cuáles son los límites para empezar o no empezar un tratamiento, en valores de plaquetas, en valores de hemoglobina, en la esplenomegalia o la hepatoesplenomegalia, etc. Hay también unos criterios de evaluación de la respuesta que además permiten ver la evolución de esta respuesta en el tiempo, porque hay definidos unos objetivos terapéuticos a los, en el primer año, 6-12 meses, en el segundo año, entre el segundo y tercer año y en los 4 y sucesivos. Es decir, que ya tenemos también una medida de la respuesta a la terapia enzimática sustitutiva, en este caso que puede ser utilizada para la individualización. Esta respuesta se clasifica después a partir de aquellas variables en 3 niveles, la óptima, la subóptima y la no respuesta, y la propia instrucción del SAISE indica ya que la posibilidad de ajustes posológicos de individualización, más o menos un 25% de la dosis, en función de que el paciente esté en respuestas óptimas o subóptimas. Y también, por supuesto, en la parada del tratamiento si a los 4 años no se observa el beneficio. En la resolución, en realidad, se han intentado recoger ya algunas de las actualizaciones de los criterios de evaluación de la enfermedad de Gaucher que se han publicado recientemente con un método Delphi que incluyó a profesionales y a pacientes y en las que se listaban la lista de objetivos no solo terapéuticos, sino también de medidas preventivas o educativas y que en 2 vueltas fueron seleccionando cuáles son, y se hicieron haciendo hincapié sobre todo en los objetivos ya no solo a corto, sino también a largo plazo y en el manejo de las complicaciones a largo plazo. Sin embargo, en este mismo trabajo, que como os digo, había 25 profesionales y 17 pacientes que participaron también puntuando entre las variables que habitualmente se recogen en el Gaucher cuáles son las que ellos consideran más relevantes para el paciente, pues hay que decir también que aquellas que los pacientes consideran más relevantes no suelen estar incluidas en nuestras variables de evaluación de respuesta y, sin embargo, los criterios clásicos de evaluación de visceromegalias, plaquetas, etcétera, no son los criterios que el paciente considera como relevantes. Aspecto a tener en cuenta y que nos lleva a esta diapositiva final que, a modo de conclusión, quería plantearos. Es decir, la heterogeneidad de cada una de las patologías. Hemos visto que existen algunos parámetros clínicos que, en la mayoría de los casos, sí que nos permiten establecer unos objetivos terapéuticos y una evaluación de la respuesta al tratamiento. Hay algunos marcadores que se han propuesto, pues sobre todo en el Hunter, en Fabry o en Gaucher, como marcadores bioquímicos que indican, también pueden ser utilizados para evaluar la respuesta al tratamiento y que permiten también la individualización. Otros marcadores que hemos desarrollado, como os comentaba, ya en algún modelo de investigación, como es nuestro caso en la enfermedad de Gaucher, y que midiendo la actividad enzimática de la terapia enzimática repuesta, de forma exógena y alcanzando un 58% de la reposición respecto a los valores normales, hemos demostrado que existe una correlación con la respuesta clínica.
Y lo que veis aquí en cruces es porque es todo el camino que nos queda para el futuro, porque todos estos parámetros, en realidad, además de la complejidad de utilizarlos en la práctica clínica, muchos de ellos no tienen una buena correlación con las medidas que son relevantes para el paciente. Termino, por tanto, poniendo el énfasis en la necesidad de evaluar cuál es esta correlación con el resultado o el impacto y el beneficio clínico medido y percibido por el propio paciente. Muchas gracias. He intentado recuperar, pero... Muchas gracias a los ponentes. Tengo que deciros que por causas horarias no va a haber turno de preguntas, vamos muy atrasados. Causas ajenas nos han hecho empezar tarde. Si alguno tiene alguna pregunta, alguno de los ponentes, personalmente me han dicho que no va a haber ningún inconveniente en contestaros. Y agradecer al Laboratorio Sanofi la organización de este taller, reunión, y al mismo tiempo agradecer a la Valenciana pues un paso más en nuestra formación. Muchas gracias y seguimos el Congreso.